Bienvenidos a mi canal nuevamente, aquí a hacer una receta más en mi cocina Raf Kitchen. En el día de hoy les voy a preparar un pastel de carne, bien sencillo y fácil de hacer. No se te olvide suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Lo primero que vas a hacer es que vas a precalentar tu horno a 350 grados. Una vez ya que hayas hecho eso, vas a colocar 2 libras de carne, le vas a poner un poquito de pimienta negra y también una cucharadita de sal, y vas a mover para que los ingredientes se incorporen y la carne empiece a tomar el sabor de estos ingredientes. Una vez ya que tengas la sal y la pimienta incorporada, lo que vas a hacer es que vas a buscar pan rallado. Lo puedes comprar ya rallado en el supermercado o puedes buscar galletitas, la puedes majar, machacar, y también esto te va a dar el mismo resultado. Recuerda que vas a utilizar una copa de pan rallado. Te aconsejo que utilices media copa, le eches media copa de pan rallado, menés y luego ya eches la otra copa, la media copa. Una vez que ya tengas el pan rallado, que tenga todos los ingredientes, que lo combines, asegúrate de que cada trocito de carne también tenga cada pedacito y parte de ingredientes para que la carne se sazone de una forma uniforme. Luego, ya que el pan rallado esté en la carne, lo que vas a hacer es que vas a buscar una cebolla, la vas a picar y asegúrate que la piques bien en pedacitos bien pequeñitos, porque es de muy mal gusto comerse un pastel de carne con pedazos de cebolla muy grande. Y vas a hacer el mismo procedimiento así. Le echas media cebolla, lo mueves y ya una vez que ya se incorporen, entonces le echas la otra parte de la cebolla para que la incorporación de la cebolla sea totalmente correcta. Una vez ya que tengas esos ingredientes, la cebolla, la pimienta, el pan rallado y la sal, entonces vas a buscar un huevo y lo vas a colocar dentro de la carne y vas a comenzar a combinar. Yo aquí voy a utilizar mis manos porque me da mejor resultado a la hora de la combinación de los ingredientes. Mucho mejor resultado que utilizando un tenedor o utilizando una cuchara. Las manos le dan una incorporación tremenda y el sabor y la delicación y todo que trae la combinación de los ingredientes con las manos. Si no te gusta utilizar tus manos, entonces puedes utilizar un tenedor o una cuchara, pero a mí en particular me gusta utilizar mis manos. Una vez ya que tengas la incorporación de esos ingredientes, vas a buscar media tacita de leche y ya una vez que la tengas preparada, se la pones a la carne y lo combinas nuevamente para que la leche se incorpore dentro de la carne y dentro de los ingredientes. Utiliza mis manos porque le dan mejor a consistencia, le da mejor integración a los ingredientes y pienso que le da mejor de todo para que la carne se cocine de una forma increíble. Ya que tengas la carne totalmente sazonada, vas a buscar un contenedor donde vas a utilizar para poner en el horno y cocinar la carne. Yo voy a poner 4 cucharadas bien grandes de carne, porque no quiero que el recipiente esté muy lleno de carne, sino que esté mediano para que la cocción sea más compacta y más perfecta. Y una vez ya que tengas las 4 cucharadas, depende del tamaño del contenedor, vas a utilizar tus manos para aplanar la carne y que la carne se vea totalmente en punto para cocinar. Aquí utilizo mis manos, mis dedos. Recuerden suscribirte, dejar su comentario y compartir este video en cualquier plataforma que tengas. Y recuerda, y si no sientes que puedes cocinar, te aseguro que viendo mis videos y compartiéndolos,
Te aseguro que puedes seguir paso a paso mis recetas y puedes aprender y tener increíbles resultados dentro de la cocina. Aquí ya tengo la carne totalmente ready. Está preparada para nosotros comenzar a hacer la salsa que vamos a poner en la carne. Aquí vamos a buscar ketchup, una copa de ketchup, media copa de azúcar morena o brown sugar y dos cucharaditas de mostaza. Y vamos a mezclar esto hasta que los ingredientes se combinen de una forma uniforme. Aquí ya estamos mezclando los ingredientes. Aquí seguimos mezclando. Y ya una vez mezclados, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la salsa en la carne. Y miren qué delicia. Oh, wow. Totalmente increíble. El olor, y eso no está listo todavía, pero el olor que sale de la carne, el olor de la salsa, cuando se combinen, van a tener resultados impresionantes. Ya que tengan la salsa en la carne, lo que van a hacer es que van a buscar una cuchara y van a comenzar a, por toda la superficie, a pasar la salsa, no dejar ni un pedacito, ni trocito, ni lado sin salsa, sino que la van a estar pasando por todos lados. Miren acá cómo se ve, totalmente delicioso. Ya una vez que tengas estos listos, vas a cocinar por una hora en el horno. Una hora va a ser totalmente perfecto para que le dé una buena consistencia y totalmente la cocción que andamos buscando. Aquí ya en el horno, cocinándose. Y aquí tenemos los resultados increíbles. Estos son los finales resultados que obtuvimos en la receta del pastel de carnes. Miren qué increíble se ve. Tiene un olor increíble. El sabor va a ser impresionante. ¡Wow! Totalmente impresionante. Estamos cortando aquí lentamente. Y miren, miren la consistencia. Miren. Jugoso. Totalmente delicioso. Si te gustó este video, no se te olvide suscribirte a mi canal, darle me gusta, compartir este video en cualquier plataforma que gustes. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el soporte que le estás dando a mi canal. No se te olvide, si eres nuevo, suscribirte. Los veo en una nueva entrega, en un nuevo video, en un nuevo capítulo aquí en mi cocina, Raf Kitchen. No se te olvide que si piensas que no puedes cocinar, esta es la solución. Raf Kitchen te enseña, te da muchos consejos para la cocina. Los veo en una nueva entrega aquí en mi canal, Raf Kitchen. Bye, bye.